Afirmando que su triunfo es un grito del pueblo contra la corrupción, el académico Bernardo Arévalo de León celebró su llegada a la presidencia de Guatemala. El ahora mandatario electo agregó que acepta con mucha humildad la victoria, que llegó con un 59% del total de votos, es decir, con 2,4 millones de papeletas a favor, superando a la candidata y ex primera dama Sandra Torres, quien obtuvo 1,5 millones. Arévalo de León, quien indicó que su gobierno será para todos y sin exclusión, ahora podría enfrentar algunos obstáculos de cara a su investidura del próximo 14 de enero. Esto por el supuesto caso de firmas falsas del movimiento Semilla durante su creación en 2018. El Ministerio Público afirmó hace pocos días que no descarta emitir órdenes de detención contra los máximos dirigentes del mencionado partido, entre ellos Arévalo de León.